Okay, creo que ya se conectaron. A ver. Bueno, creo que ya están conectadas, ahora sí. Ya. Ya me pareció que ya estoy en vivo. Bueno, chicos. Miren, yo les voy a decir una cosa a todos. Yo les voy a decir una cosa a todos porque siempre me agarran de buenas, fíjense, siempre me agarran de buenas, o sea, siempre estoy contenta y siempre me quieren hacer enojar. O sea, es algo que me molesta. Porque siempre me quieren hacer enojar, siempre quieren arruinar todo, siempre me quieren como arruinar todo, ¿saben? O sea, mis lanzamientos, siempre me quieren arruinar mis... O sea, ¿saben qué es lo peor? Que yo no me puedo enterar las cosas por mí misma. O sea, siempre me tengo que enterar yo de las cosas porque la gente como que se mete y, o sea, ¿saben? Es... Ron, ¿qué te estás... ¡Oh! Qué poca madre. ¡Te cagaste! Estoy dando un comunicado importante a mis seguidores. ¡Y te cagaste! Estoy diciendo algo importante de mi trabajo y te cagaste. ¡Qué poca madre, Ron! Estoy diciendo cosas serias. Ni siquiera puedo estar seria 5 segundos porque se cagó, Ron. Estoy harta. Quería decirles algo importante y se cagó el pinche Ron. Ahora estoy más molesta, no mames. Qué coraje, de veras, qué coraje. ¿Cómo no quieren que haga corajes? ¿Cómo no quieren? Me va a salir un hemorroide en la cola, me va a saltar la vena de la cola. ¿De veras? ¿Cómo no voy a hacer corajes si les estoy diciendo algo que me hizo enojar? Y ahora Ron agarra y se... Y se cagó, pero se cagó recio. Le voy a decir a tu papá. ¡Amor! ¡Amor! ¡Ron se cagó! Aquí en mi cuarto y apesta todo. Porque no lo llevaste a pasear. Ahorita lo iba a llevar a pasear. Me iba a poner ropa para llevar a pasear y Mi se cagó poca. aquí. Ay, qué feo. Ayúdame, amor. Qué feo apesta esto. No cierres, ayúdame. ¿Eh? Te toca. Ay, Ron. Se cagó. No mames, y esa es otra caca. Amor, ¿qué es eso? Eso no es popó. Eso es un pedazo de pulmón. ¿Ve eso? Es un pedazo como de No, pulmón. eso es un chicle. Eso es un ¡Chicle! chicle. Pero eso no lo traía Ron. Ya, no. ¡Ron! Ya. Órale, ¡Ron! muévase de aquí. ¡Ron, cagón! Te iba a sacar a pasear y Vas te bien, cagas. barre el No, dedo, ahí no lo no. vayas a echar, amor. ¡Ay, no, ay, no, ay, no, no! ¡Ay, no! Bueno, sí, pero saca la basura. Jerry, lo eché en el lavabo. Retrete. ¿Qué? Vas a mezclar mis cacas con las cacas de Ron. Jerry, se va todo al mismo lugar. ¡No! Luego me salpica el agua cuando cago. Y me va a salpicar la de Ron también. Y si Ron tiene parásitos, me va a A salpicar la el agüilla del madre, qué Ron. feo huele aquí, Dios mío. Sí está enfermo ese perro. ¡No manches! ¡No manches! Me va a salpicar la caquilla del Jerry, Ron. lo eché a la baldesa y le bajé. Voy a cagar en tu baño mañana. Bueno, niñas. Les iba a contar por qué estoy molesta, pero Ron arruinó todo mi en vivo, lo arruinó toda mi orquesta. Ya, si ya lo sé, yo voy a pasear. No, sí lo voy a llevar a pasear porque Ron no caga una vez, caga 3 veces. Ay, voy a perfumar todo de Chanel. A ver, Ron, le voy a echar Chanel en su Vete, hoyito. Ron, que te voy a echar Chanel para que Y vuelas le a voy a Chanel con caca. echar Chanel en el fondillo. A Para que verte. vuelas a Chanel con caca. Sí le puedo echar Chanel, no, ¿verdad? No. No le eché a él, pero le eché como cerquita. ¡Ah, su madre! ¿Qué quieres hacer contigo, dice? No, 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 Órale, papá, sí al se me cuarto de cago tu otra mamá. vez. No, 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 no. ¡Qué estrés, niñas! ¡Qué estrés! Bueno, les voy a contar qué me hizo enojar, porque ya ni les conté. O sea, ¿por qué me enojé? Pues ya ni les conté por qué me enojé. Ok. Hagan de cuenta
Dicen, te hizo popó en forma de corazón. ¡Basta, basta, basta! Ay, no. Bueno, hagan de cuenta que hoy hablé con mi socio, Ever. Ustedes saben quién es Ever. Es mi socio de Yeri Fibra. Y estamos desarrollando nuevas cosas. Voy a hacer un lanzamiento que no es Yeri Fibra. Voy a hacer un lanzamiento de otros productos y también ya más apegados a lo que tiene que ver con, pues, la belleza. Entonces, estamos por sacar nuevos lanzamientos. Y de hecho, Ron, chingada madre, estoy trabajando, coño. Ay, no. Estamos desarrollando nuevos productos que vamos a lanzar y estoy muy emocionada. Pero me da mucho coraje que hoy, el día que me avisaron que ya quedó registrado una de mis marcas, hay muchas marcas registradas a mi nombre, pero hoy me confirmó Ever que ya quedó registrada una de mis marcas. Y sabe, me dio mucho coraje porque yo no me enteré por Ever. No me enteré por mi socio, me enteré porque la gente me empezó a decir que filtraron mi nueva marca, filtraron mi nuevo lanzamiento. Y sentí muy feo porque no sentía esa emoción. Le dije, Ever, ya me lo dijeron mis seguidoras, ya me di cuenta, pero porque mis seguidoras... Bueno, no mis seguidoras, fue una... No sé ni... O sea, de una cuenta de las que me odian, empezaron a decir y obviamente mis seguidoras lo vieron y se emocionaron, o sea... Y saben, sentí feo porque dije, no me dejaron ni enterarme yo primero, no me dejaron enterarme yo. Porque antes de registrar el nombre de una marca, o sea, la mandas a registrar y si te la prueban, ya puedes trabajar en ella. Y si no te la prueban, pues no, ¿no? Entonces me quedé triste porque dije, ni yo me puedo emocionar de mi propia marca porque me arruinaron esa sorpresa las guangas. Ron, ¿por qué lloras? Hasta Ron está chillando. Qué poca madre. Hasta Ron está chillando. Y me quedé bien triste. Entonces, pues sí me quedé triste. Y pues ya, o sea, la verdad, sí me agüité bastante y pues así. Me quedé agüitada. Y Ron se cagó, que fue la otra. Se cagó. Pero pues ya ni modo. Vamos a ponernos una ropa para sacar a pasear a Ron para que se deje de cagar. Pues en la casa. No está bien que se cague aquí. Dice, feo pelo de muñeca, horrible, ¿horrible qué? Horrible extensiones. Mira, señora, yo no estoy de humor ahorita para que me diga cosas. Ahorita no estoy de humor para pelearme con las guangas. Pero es la última vez que le voy a decir algo a las guangas el día de hoy porque estoy cansada de pelear con las guangas. Hoy las guangas me hicieron la vida de cuadritos. Hoy las guangas arruinaron este día tan bonito. Pero este pelo que dice usted que son extensiones. Son extensiones, pero de las caras, mija, de las caras. De las caras. Las venden en el mercado Hidalgo a 1,000 pesos. Son de las caras. No son de las de 100 pesos, son de las de a 1,000. A mí no me va a decir cosas. A mí no va a decir pelo de muñeca de trapo viejo, porque estos pelos están hermosos. Y mis pelos de panocha también están bien bonitos. Un día de estos se los voy a mostrar para que me dejen decir cosas. De veras que hoy no estoy de humor para que las guangas me anden diciendo cosas. ¿Ok? Y ahorita las voy a bloquear a las guangas. Bueno. Vamos a elegir algo para sacar a pasear a Ron. Algo como que tranquilo para pasear a Ron, porque les digo que necesito algo tranquilo. Algo como así teibolero, pero tranquilo para pasear a Ron. Para que los vecinos no crean que me dedico como a cosas así extrañas. Para que digan, ay, se ve buena muchacha, pero teibolera, así. Entonces voy a elegir algo como para que los vecinos digan, se ve media... Media así, media chichoncilla, pero se ve buena muchacha. Para que no crean mal de todas las chichonas. Porque unos ven a una mujer guapa, hermosa y chichona. Y ya creen que es mala persona, de veras. La gente juzga sin saber. Miren, tengo esta faldita. Pero hacen horta allá afuera. Dicen, ¿podrás jamás? ¡Ay! ¿Y qué creen?
así se va a hacer mi fiesta de cumpleaños. Se va a hacer mi fiesta de cumpleaños. Y voy a invitar a todos mis amigos influencers. Voy a invitar a todos mis amigos influencers. Y las voy a invitar a ustedes. Voy a hacer un sorteo de unas 5 o 10 seguidoras más o menos. Tengo que ver el cupo por lo del COVID. Y voy a invitarlas a ustedes también. Así que mucho ojo, mucho ojo. Y voy a sortear un pase de 3 viejas guangas también para que vayan a la fiesta. Nomás para que vayan a criticar. Para que no se queden sin qué criticar porque se van a quedar tristes también. Les voy a dar pases a 3 viejas guangas también para que puedan ir. Nomás a 3 porque esas me caen gordas. Y vea, vamos a ver qué me voy a poner para saquear a pasear a Ron. Vamos a saquear a pasear a Ron. A ver qué tengo por ahí. Ay, miren, me voy a poner este vestido. Se ve muy, muy cómodo, muy a gusto. Dice, no les hagas caso, te ves hermosa. Yo trato de no hacerles caso, niñas. Yo trato. Pero me hacen la vida de cuadritos, ¿sabes? Me hacen la vida de cuadritos. Pero ya no les voy a hacer caso. Ya lo prometo, ya. Y lo prometido es deuda. Ok. Me voy a quitar este vestido de aquí y me voy a poner el otro vestido para sacar a pasear a Ron y se deje de andar zurrando. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Ron? Para que te dejes de andar zurrando en la casa y me dejes de hacer caquillas en forma de corazón. ¡Qué poca madre! Nomás he venido a apestar el cuarto, sigo oliendo mierdas. Ok. Espérame tantito. Ahí está. ¿Les gusta este outfit para sacar a pasear a Ron? A mí me gusta. Las criticonas dirán que está muy X. Ahí está. ¿Les gusta este outfit para sacar a pasear a Ron? A mí me gusta. Pero sin las botas, porque ya me apestan las patas. No me puse calcetas debajo de esto y traigo un peste a patas. Me suda, les juro que tengo sudado hasta aquí. Imagínense a qué me apestan las patas, imagínense nomás. Me apestan asqueroso, así a queso Oaxaca. Déjenme quito esto. Ahí está. ¡A su madre! Me voy a oler la pata que huele. Pues 2-2, ¿eh? 2-2. No me apestó tanto. A ver. Pues 2-2, ¿eh? Más bien huele como que a rata con tiner, pero así como que a quesillo oaxaqueño no huele, ¿eh? Huele como a rata con tiner nomás. Y déjenme quito la otra bota. Oigan, ¿y qué opinan? ¿Me voy en chanclas o me voy en tenis a pasear a Ron? ¿En chanclas o en tenis? Me voy a poner un short abajo, no sea que me agache. Y algún vecino, rabo verde, se me quede viendo. Ahí está. Dice, andas molesta, se me hace que andas peleando con el paponas. Nah. Ya estoy en un punto de la relación que ya ni peleo. O sea, ya es como de que, ay, ya. Ya, ya la chingada, ya. ¿Saben cómo? O sea, que uno está así como de que, ay, ya, ya la chingada, ya. Ya le debo a pelear. Ok. Ahí está. ¿Qué opinan? No me voy a poner tacones, niñas. Me voy a poner unas chanclas como que fodonguillas. Unas chanclas fodonguillas. ¿Ron? Miren, niñas. Tengo dos opciones de chanclas. Las chanclas de la alta alcurnia. Miren nomás, esas son las chanclas de la alta alcurnia porque tienen tacón. Vean, esas son las chanclas como de la tía mamoncilla, así. De la tía, así como que mamona. Así como de que, ay, no, no, no. Así. La tía que no le gustan los chiquillos. Esas son las chanclas de la alta alcurnia. Y estas son las chanclas de fondillo peludo. Fíjense que últimamente me gustan mucho las chanclas de fondillo peludo, me encantan. Así de peluda ando cuando me depilo, niñas. Me gustan estas. Esas están bonitas. Miren, ahí están. Me veo como vecina nice con estas, así.
¿Y las vecinas envidiosas podrán? Jamás. Así nomás. Pero me voy a quitar mis pupilentes. ¡Hola, Claudia! ¡Ya te extraño, bebé! Me voy a quitar mis pupilentes porque allá afuera hace viento y se me va a llenar de tierrilla. Miren, me voy a poner mis lentes normales. Así nomás. Para no verme tan falsa. No me quiero ver tan falsa allá afuera para sacar a Ron. Uno nunca sabe qué vecina chismosa se te va a encontrar por ahí. Ahí está. Miren. Ahí está. Así. Así me voy a ir a sacar a pasear a Ron. Así voy a mirar a todas. Pero me voy a quitar la peluca. Me voy a quitar el pelo falso que traigo. Porque qué tal si me agarro a madrazos con una vecina. Qué tal si agarro a una vecina y me dice: ay, tu perro está muy hediondo. Ay, no. Me la voy a agarrar a madrazos ahí. Entonces, tengo que ir preparada yo para todo. Yo siempre que salgo a la calle yo pienso en todo. Y aquí como que hay mucha vieja cizañosa. Aquí por mi cuadra hay mucha cizañosa. Entonces me voy a quitar la extensión. Capaz si me encuentro a una guanga criticona y me dice cosas feas. Y me tengo que agarrar a chingadazos ahí en la calle. Entonces me voy a quitar la extensión porque este pelo sale caro. Este pelo sale caro, niñas. Yo no lo voy a andar arruinando por guangas. Ahí está, niñas. ¡Ay, no! Esto es un pedazo de Yerimoa, literal. Niñas, ahí está. Pero me voy a poner short abajo porque les digo que luego hay viejos rancios por aquí. Que le robé a mi amiga la Ileana. Se lo robé. Así que se lo voy a agarrar. Me lo voy a poner porque está muy cómodo. Te van a quitar las extensiones de pelo de muñeca vieja. Pelo de muñeca vieja, ya quisieras. Ya quisieras ser esa muñeca vieja. Ahí está. Bien. Ahí está el shorts. A mí ningún rabo verde me manda bien a la cola. Ahí está. ¡Ron! Voy a apagar el clima, le va a hacer daño. Se me olvida que luego le hace daño. Anda enfermito. Oiga, me lastima. No, no voy a poder llevar las chanclas de pelo de fondillo. Mejor llevo las chanclas de la alta alcurnia. Las de tía criticona. Esta. Y ahora sí vamos a llevar a pasear al papachito cagón. ¿Verdad que sí? El papachito cagón. ¿Verdad que sí, papi? ¿Verdad que sí? Ok, me lo voy a llevar a pasear porque para que no se siga acabando aquí en la casa. Lo trato de entrenar. Así que vamos, acompáñame. Acompáñame. A pasear al papachito cagón. Oigan, si se caga, tengo que trapear la cagada. Yo creo que sí, ¿verdad? Si no, se va a apestar. A ver. Voy por el trapeador. No sea que se apeste la cagada. Ron, si te vuelves a cagar, me voy a enojar mucho. Tú sabes que no te pego, pero me enojo. No quieres que me chillas, chingada madre.
qué chillas? Ahí está. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata. Miren, le voy a echar este que es el... ¡Ay, no! Ese es el atrayente. ¡Ay, no! Necesito el otro, el que... El desatrayente. Miren, este es un spray para que se le quiten los olores a orina. Y ahora nomás le tengo que echar otro spray. Vete, papi. Oye, se me hace que está pulgoso. Se me hace que está pulgoso porque se rasca y se rasca y se rasca. Bueno, vamos por el otro spray. Vamos por el otro spray. Que es para que no. ¡No! No, no, no lamas eso. A ver. Es que este es el atrayente. Voy por el otro spray, espérame. Yo yendo por mis artefactos de limpieza. A ver. Yo yendo por todos mis artefactos de limpieza. Espérame. Ahorita vengo. ¡Ron! 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 Anda ahí metido en el cuarto. Amor, diles que vas a hacer tu vivo de qué, cuéntales. Vamos a hacer un elote. Diles de lo que bajo. Un elote. Voy rápido al centro comercial. ¿Al centro comercial? Sí, ese que es un comercial. Mira, con razón andaba tan calladito. Me anda mordiendo las chanclas de pelo de fondillo. Miren, ese es el spray para que no se quiera cagar ahí. Es un repelente y se echa, miren. Y así no huele ni a miados ni a cagados. Ahí está. Ay, de veras. Me trae limpie, limpie. Limpie, limpie. Listo. ¡Ron! ¡Deja las chanclas de fondillo! Véngase. Ya nos vamos a ir a pasear. Ya. Ya, mi amor, ya. Bueno, ya me lo voy a llevar a pasear, niñas, porque está de cagón y mión. Así que cualquier cosa les aviso en Instagram, ¿sale? Y ahorita Brian va a hacer un en vivo haciendo un elotón chonchote y grueso. Entonces... no se lo vayan a perder, niñas, el en vivo del Paponas haciendo un elotón así. Así. Entonces, bueno, estén pendientes. Yo por mientras voy a llevar a pasear al perrillo. Perrillo fondillo.